nuevamente, soy David Tejada, de tu guía de la limpieza doméstica.com. Esta página web que estás viendo aquí debajo, te animo a que visites esta página donde te vas a encontrar con mucha información valiosa para ti si estás ya en el área de la limpieza doméstica o si estás por aprender o crear tu propia empresa de limpieza doméstica. Ve aquí a esta página, vas a encontrar toda esa información necesaria. Como siempre, decirte de que en esa página tengo un curso muy importante donde te va a ayudar muchísimo a poder crear tu empresa de limpieza doméstica, y que en el mes de octubre, si todo sale bien, en el mes de octubre empiezo a hacer el segundo curso, que es limpieza comercial. ¿A qué me refiero con la limpieza comercial? Limpieza de oficinas, limpieza de edificios y otros, a los cuales te van a interesar muchísimo porque es un extra más al cual tú vas a poder agregarle al servicio de limpieza doméstica. Pero bueno, en este segundo video, que es donde quise hablarte, una continuación de los 5 puntos que el empleador va a buscar en ti y que va a notar mucho al momento de tú hacer tu solicitud o ofrecer tus servicios. En este segundo punto, es muy importante que tú sepas que tú tienes que tener un gran dominio o un gran conocimiento en lo que son los productos y equipos. Muchas personas fallan ahí, en ese punto también. Y en este segundo punto, que son los equipos y productos, que tú debes de tener ese dominio de saber para qué es qué y para cuándo se usa qué y en qué se emplea qué. Muchas personas que ofrecen el servicio de limpieza doméstica se pierden, y la empleadora no es tonta. Muchas de las empleadoras o los contratores que te buscan a ti como empleada te miran ese punto: qué dominio tienes, qué conocimientos tienes sobre lo que son los productos y equipos que vas a utilizar en el área de la limpieza. Muy importante que no te olvides de que ese punto, que tú trates de dominarlo, de aprenderlo. Y esto es fácil: agarra todos los productos, léelo, para qué usan, para qué usarlo, cómo se aplican, para qué se utilizan ciertos tipos de equipos, la aspiradora, la escoba. Todo eso tú tienes que aprendértelo así. ¿Por qué? Porque eso es un valor inmenso que tú le das a la hora de tú venderte, o a la hora de que esa persona te contrate a ti. Ella va o él va a valorar ese conocimiento que tú tienes de los productos y equipos. Bueno, espero que este segundo punto te haya ayudado muchísimo y que lo tomes a reflexión, ¿ok? Muy importante. No dejo de informarte que a partir del mes de octubre comienza mi nuevo curso, en el cual voy a ofrecer cómo limpiar o cómo hacer la limpieza a nivel comercial. ¿Qué es la limpieza comercial? Lo que llámese oficinas, llámese edificios y otros, a los cuales yo quiero que tú participes. Y eso va a comenzar a partir del mes de octubre, en el cual lo estoy preparando, para ver si te interesa. No que para ver, yo sé que vas a hacerlo lo más posible para que tú te puedas contactar conmigo. Ya te daré más detalle de cómo lo vamos a hacer, pero para que tú crea tu empresa. Tú vas a crear tu empresa ya de servicio, sea doméstico o sea comercial, de limpieza, claro. Y eso estoy formándolo. Ya más adelante te voy a decir cómo lo vamos a hacer, pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad de avisarte sobre eso. Bueno, no quiero dejarte tampoco de decir que te suscribas a nuestro canal en Facebook, tu guía de la limpieza doméstica.com. Por ahí vamos a comenzar a hablar más, me voy a poner más activo si todo sale bien. Espero que en este invierno me dé más tiempo, pero también que te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde estás viendo este video, para que sigas recibiendo toda esta información valiosa, la cual yo sé que te va a ayudar muchísimo, y gratuita, que es lo bueno de todo esto. Bueno, nos vemos hasta el próximo video, ¿eh? Bye bye.